Choque de trenes. Gustavo Petro y el fiscal Francisco Barbosa se enfrentan de nuevo a tres días de las elecciones. El gobierno ofrece pago de recompensas por denunciar compra de votos. Fiscalía asegura que podrían investigar a los funcionarios que paguen recompensas por el delito de peculado. Tras la propuesta del gobierno nacional de entregar recompensas de hasta 20 millones de pesos a los ciudadanos que denuncien compra de votos en las elecciones regionales del domingo, que el fiscal Francisco Barbosa la catalogó como una medida que suplantaría la labor de la fiscalía, el presidente Gustavo Petro respondió. Según el fiscal, con dicha estrategia de Gustavo Petro se corre el riesgo de que las denuncias puedan ser falsas, ya que no habrá tiempo suficiente para que las organizaciones judiciales verifiquen los hechos a tan solo cuatro días para ir a las urnas. Para Barbosa, estas propuestas son complejas porque de alguna manera reemplazan la función de la rama judicial. Si se pagan esos recursos y después se determina que no había nada, se iniciarán procesos por peculado y se procede con esta política para pagar por informantes el domingo. Tendremos investigaciones por peculado y demandas contra el Estado por abuso. Para finalizar, Barbosa agregó que la iniciativa del gobierno no es la adecuada, pues no debería impulsarse con dinero, debido a que se trata de una responsabilidad ciudadana. Tras estas declaraciones del fiscal, Petro escribió un mensaje en su cuenta de X en el que sostuvo que la estrategia con la que busca combatir la corrupción electoral se mantiene. Yo mismo entregaré todas las recompensas de las personas que efectivamente nos hagan judicializar compradores de votos y recuperar los dineros de la politiquería corrupta. Los y las espero, añadió el primer mandatario de Colombia. En otra publicación en su cuenta de X, el presidente Petro aseguró que esta estrategia ayudará a combatir la corrupción en la jornada electoral, defendiendo su posición. Las recompensas para aquellos que nos ayuden a ubicar dineros para comprar votos y personas dedicadas a ese delito se mantienen. Todo el sistema de pagos por información priorizará las denuncias de compra de votos hasta el domingo. Se han desplegado todos los agentes de inteligencia para impedir el delito, que es la base de la corrupción en Colombia. La compra de votos es un delito. Sus autores serán investigados por la justicia, añadió el jefe de Estado.